María López, profesora de música y coordinadora de Enséñame la Vida. Nueva temporada, esto es como en las grandes televisiones, comienza una nueva temporada del programa, está justo grabándose las imágenes para ese primer programa. ¿Cómo afrontamos este nuevo año? Pues con mucha ilusión, con algún cambio, puesto que ya parece que las restricciones COVID nos dejan un poquito más, pero vamos, todos que estamos deseando empezar con secciones un poco nuevas, un poco renovadas, y esperemos que todo vaya a rodar como el año pasado. Cuéntanos un poco cómo va a ser la estructura del programa. Pues prácticamente es muy parecido al año pasado, pero hemos incluido alguna sección, por ejemplo, para que la música también sea un poquito más visible, la sección de Cántame una canción. Hay otra sección que se repite porque hemos considerado que es importante, el cómo te sientes, porque los niños son los primeros que nos dicen sus sentimientos y sus emociones. Sigue la sección de Cuéntame un cuento. Y hemos incluido también una reportera como tú, un reportero dicharachero que va a ir haciendo preguntas de improviso, y también un rincón de las lenguas para resaltar lo que se hace en inglés, en francés y en lengua castellana. Bueno, completísimo el programa, como siempre. Estos son más pequeñitos, pero supongo que cuanto más mayores son, más ilusión les hace, seguro. Sí, sí, sobre todo los de sexto, que ya lo ven como su último año, ya están deseando salir, presentar ellos las secciones, hacer la sección típica del principito de las noticias, y están deseando que llegue el momento que les toque. Pues Lola nos va a contar en qué consiste la actividad. Es como de que vamos a poner libros en una maleta para ayudar a Peter para que viaje a otros países. A otros lugares. Sí, bueno, pero cuéntame, ¿quién es Peter? Es el protagonista. El protagonista. Vale. ¿Y cómo se llama? ¿Tiene título este cuento? Un universo en tu maleta. Oye, muy bien leído. ¿Y tú sabes cuándo tienes que salir? ¿En qué momento? Cuando la maestra pasa la hoja. Vale, entonces cuéntame cómo lo hacéis. ¿La maestra es la que lee el cuento? Sí. ¿Sí? ¿Y vosotros qué hacéis mientras ella lee el cuento? Cuando pasa una hoja, la ponemos. Y mientras que está leyendo, cuando pasa la hoja... Bueno, cuando está leyendo y aún no pasa la hoja, nos callamos. Hasta que... ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a llenar la maleta de historias, de cuentos, para que Peter tenga... Para que pueda viajar. Para que pueda viajar. Muy bien. ¿Y habéis ensayado en clase un poquito o no? Sí, hemos ensayado. ¿Sí? Bueno, ¿y te gusta, Lola, salir en el programa? Sí. ¿Sí? Cuéntanos, ¿cómo se involucran? ¿Hasta cuánto se involucran ellos?
suponemos que los más pequeños menos, pero los más mayores les dais también que ellos preparen algún contenido, ¿cómo lo trabajáis? Sí, pues mira, nosotros los maestros que van a participar en cada programa, primero me coordino yo con el equipo directivo, luego se lo comunico a ellos y ellos ya trabajan con los niños, como tú dices, cuando son más pequeños pues es más guiado y conforme son más mayores ya se les deja a ellos un poquito más soltura, por ejemplo los mayores ellos redactan sus noticias, las trabajan en lengua, se las corregimos y entonces ellos ya lo han escrito con sus palabras y que a lo mejor pues le ayudamos a, oye, mejora esta frase o ¿qué te parece de esta manera? Pero todo es consensuado con ellos y entonces ellos se sienten parte del programa. Y supongo que también lo integráis de alguna manera en lo que estén trabajando en el momento, ¿no? Sirve para trabajar también unidades que estén en ese momento estudiando. Claro, siempre vamos con la temática que llevemos. Por ejemplo, este año, como ya nos visteis el primer día, la temática del cole es el aeropuerto. Entonces, siempre noticias o secciones van en relación con la temática o con alguna actividad complementaria que hayamos hecho. El Día del Docente en este caso, Halloween que llega ahora. El próximo programa pues llega Santa Cecilia. Entonces, siempre las actividades van relacionadas con todo lo que sucede en el colegio. Que tenga sentido lo que se trabaja con lo que sale en el programa. Y suponemos que ellos deseando, ¿no? Pese a que sea un poquito más de trabajo, pero seguro que están encantados, ¿no? Sí, sí, sí. Ya los que les toca el programa siguiente están diciendo, ¿cuándo me toca? ¿Cuándo me toca? Están deseando. De hecho, los de sexto que acabo de estar con ellos están nerviosísimos. A la una y media, pero están ilusionadísimos. Dejamos los libros en la maleta. ¿Una maleta? ¿Sí? Sí. ¿Y qué pasa después de dejar los libros en la maleta? Mientras nuestra maestra va contando el cuento. Ah, ¿que es la maestra la que cuenta el cuento? ¿Cómo se llama la maestra? Marisol. ¿Sí? ¿Y el título del cuento, me lo dices? Preguntamos el título del cuento. ¿Quién se sabe el título del cuento? Yo. ¿Sí? A ver. Un universo en tu maleta. ¡Un universo en tu maleta! ¡Qué chulo! ¿Tú qué tienes que hacer también en el cuento? Dejar los libros en la maleta. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Pero cuando la maestra dice una frase especial o una palabra especial? Sí. ¿Sí? ¿Cuándo es el momento en el que tú lo tienes que dejar? Cuando pasa una página. Ah, cuando pasa una página. ¿Tú también, Lola? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y os gusta mucho hacer este cuento aquí en el patio del cole? Sí. ¿Sí? Son varias temporadas, se les nota a los que han salido en el programa que también les da cierta soltura a la hora de hablar, de leer, de dirigirse a los demás. Sí, sí, hemos notado mucha mejoría en competencia lingüística. Hay muchos niños que tenían miedo escénico y gracias a esta iniciativa se han puesto delante de una cámara o delante de compañeros o ahora ensayar delante de toda la clase para decir, aunque sea una frase, les ha mejorado muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Entonces ellos bien, pero ¿y los maestros y maestras qué tal? También me soportan bien. Ellos están dispuestos a todo, nos coordinamos muy bien, trabajamos en equipo. Si algo se olvida, oye María, esto puedo cambiarlo, nos gustaría hacerlo de esta manera. Como todo lo hablamos y hay buen rollo entre todos, pues enseguida se soluciona si es que hay algún inconveniente, pero todo genial. Y además el esfuerzo pues tiene recompensa, y es que habéis sido seleccionados para participar en un concurso, y eso pues de alguna manera es eso, la recompensa a todo el trabajo y esfuerzo que supone hacer un programa así, aunque en principio no lo parezca. Sí, es que luego se ve, bueno, vosotros lo sabéis, se ve el programa, pero todo el trabajo que lleva detrás, la coordinación, las horas de pensar, los niños ensayando en ese periodo de su clase, que a lo mejor están en lengua, pero aparte tienen que ensayar un cuento, pues todo ese trabajo no se ve, y entonces esa recompensa de estar nominados a un premio, a ellos les ha hecho muchísima ilusión. ¿A ellos y a vosotros? Bueno, por supuesto, a nosotros también, porque como tú dices, es la recompensa al trabajo. Bueno, entonces, afrontando esta nueva temporada, pero supongo que con la mente puesta en próximas temporadas, incluso en más proyectos, seguro. Sí, aquí no paramos, aquí estamos ya empezando este año, pero ya estamos programando el siguiente, así que con vistas al futuro siempre. Bueno, eso es la esencia del príncipe, ¿no? Sí, aquí es no parar, somos una rueda, despacito, pero vamos todos juntos para adelante. María, pues muchísimas gracias y bueno, muchísima suerte para este inicio de temporada. Pues muchísimas gracias a vosotros, que sin parte de vosotros esto no sería posible. Encantado de formar parte de este trabajo, gracias. Vale, gracias a vosotros. Martínez, presidente de LAMPA, nos enfrentamos a la tercera temporada ya de Enséñame la Vida, pero queremos saber pues cómo surgió, cómo empezó. Pues como una locura, porque esto al final fue una locura. El ayuntamiento concedía una subvención a la FAMPA de Jumilla para hacer actividades con familias y bueno, pues se destinó un dinero a cada centro. Nosotros decidimos, oye, vamos a hacer un programa de televisión. Se lo propusimos al centro, primero se quedaron un poco sorprendidos, como diciendo, estamos todos de aquella manera, pero como también están un poquito locos, entraron a trapo y fuimos dándole forma. De ahí nació una primera temporada con un programa quincenal, se hicieron 14, 15 programas, hasta que por desgracia la pandemia estuvo, bueno, iba a decir parar, pero más que parar, frenar, porque también durante la pandemia se llegó a hacer un programa desde casa. Y el año pasado ya se retomó con menos carencia, con más distancia en el tiempo entre programas, y bueno, empezamos la tercera temporada con muchas ganas, y aquí hasta que nos aguanten. Seguro que sí, porque además nos hablan con muchísima ilusión tanto la directora como la coordinadora del programa, pues como digo, tienen muchísima ilusión, y pese al trabajo que les supone, están encantados, los niños también. Supongo que vosotros como AMPA, de la que sale la idea, pues muy contentos de que esto sea así, ¿no? Sí, porque al final el programa es una herramienta más para profesores, para alumnos y también para las familias. Los profesores han encontrado una forma de motivar a ellos mismos y motivar también a los alumnos, y las familias tenemos una ventana, y cada vez que sale el programa para ver el colegio, para ver las metodologías, para ver cómo trabajan, que muchas veces vienen nuestros hijos a casa, hoy he hecho esto, pero no es lo mismo que te lo digan, que lo conozcas. Y ves que la educación es mucho más que enseñar un contenido y que aprenderte una lección, como hacíamos nosotros en nuestra época. Precisamente eso te quería preguntar. Las familias, supongo que en un primer momento, pues algunas también serían un poco escépticas, igual que le pasó al centro cuando le contaste la idea, pero seguro que ahora están encantados de ver también a ellos, a los propios niños y niñas, cómo se desenvuelven delante de una cámara. Sí, es sorprendente. Los chavales, tú ahora ves a los compañeros, a Jesús, que siempre está por aquí, es uno más de ellos. O sea, ya no prestan atención que hay una cámara delante de ellos, actúan súper naturales, el micrófono para ellos ya como un bolígrafo, como un lápiz. Y las familias, pues ya sabemos lo que ocurre al principio.
principio, cuando, oye, que hay que ir a un plató, que hay que rodar, no, yo no quiero salir, que me da vergüenza, pero luego casi que van haciendo turnos, oye, ¿y a mí cuándo me toca? Y no, esta clase, ¿por qué no ha salido tal? Y sí que se implican porque al final, como decía, durante la pandemia, el confinamiento más duro, se paró todo. Y oye, pues hubo un programa especial de Enséñame la Vida, donde las familias grabaron, de hecho el programa más largo que se ha hecho fueron 2 horas y pico, las familias grabaron sus vídeos, los mandaron, están muy, muy implicadas, la verdad. Y ese trabajo pues trae una recompensa importante, y es estar nominados a un premio, pues eso, pues un orgullo, ¿no? Sí, una grata sorpresa. Se informaba pues hace unos días solo que estaban seleccionados para los premios de la innovación educativa de la región de Murcia. Y hombre, viendo los históricos de a qué proyectos le han dado esos premios años anteriores, pues dice, oye, pues algo hemos hecho bien, algo está haciendo bien desde el colegio. Y bueno, pues ahora simplemente pues esperar a la decisión. Al final, es muy clásico decirlo, estar nominado es el premio. No, para nosotros estar nominado no, para nosotros hacer el programa ha sido el premio. Bueno, y por último, Juan, como presidente del AMPA, pues poner en valor también la importancia que tienen las AMPAs cuando trabajan en colaboración estrecha con el centro, porque es sumar, ¿no? Es sumar al final en el proceso educativo de los alumnos y las alumnas. Es evidente, al final aquí todos estamos por lo mismo, por nuestros hijos. Yo siempre digo que mis hijos tienen 2 padres o 2 madres, cuando están en casa y cuando están en el colegio, cada vez que están con un profesor. Y ellos igual, para ellos son sus hijos, y al final la idea es trabajar todos juntos. De nada no tiene sentido de que cada uno vaya por un lado, cuando se pueden crear proyectos en común, cuando se pueden hacer ideas en común, cuando se puede coger un camino más acertado, más equivocado, pero al final cuando vamos juntos siempre se llega a buen puerto. Bueno, pues lo último, nos queda invitar a la gente a que siga el programa, ¿no? Los miércoles otra vez a las 9 de la noche en Telejumilla, ¿no? Pues sí, volvemos a la parrilla, miércoles 9 de la noche en Telejumilla, mañana la primera oportunidad, bueno, o esta noche si lo estáis viendo en repetido a mediodía, y si no, ya sabéis, en el botón rojo de Telejumilla podéis recuperar los programas cuando queráis. Gracias, Juan. A vosotros. Noelia Tomás, la directora del Colegio Príncipe Felipe, nos atiende también hoy. Estamos presentando esta tercera temporada. ¿Cómo lo afrontamos? Pues con mucha ilusión, la misma ilusión que el principio, y menos miedo, la verdad. Al principio, cuando empezamos a desarrollarlo, eran más los nervios de cómo iba a salir, y ahora ya, después de 2 cursos, lo afrontamos con muchísima ilusión y ganas. ¿Tenéis totalmente asumido que las cámaras de televisión estén por el centro? Pues sí, lo tenemos normalizado. Ya no se sorprende nadie de que estemos por aquí siempre grabando y eso, pero es una actividad muy enriquecedora. Entonces nos merece la pena esta intrusión en los medios de comunicación que nos hemos metido, nos merece mucho la pena. Sabemos que va a haber contenidos nuevos, vais a respetar otros que había antes, pero ¿cómo habéis pensado enfocar este año el programa? Pues queremos siempre, cada curso que ha pasado que nos volvemos a meter en el lío, queremos siempre avanzar un poquito más. Al principio sobre todo era pues el desconocimiento de cómo se hace un programa de televisión, era sobre todo afrontar el miedo a ellos en hablar en público, hablar delante de una cámara, ellos y los maestros, porque nosotros al igual que ellos estamos aprendiendo también a normalizar esto. Entonces, cada curso vamos dando un pasito más. El año pasado también, con el tema de COVID, también era un reto más. Y este curso, además de secciones nuevas, queremos también dar contenido nuevo. Otro tipo de debates, de reflexiones ante la cámara, de actividades. Ya no solo hablar en público y que se comuniquen, sino también crear otro tipo de espacios de contenidos, como digo, también de decorados, de uso de las tecnologías, que ellos mismos hagan investigaciones antes, ya que te podemos disponer este año de aula Plumier, de los ordenadores, podemos hacer un plus a los desafíos que nos enfrentamos ya de por sí en este programa. Como directora, si complicado es gestionar ya pues el funcionamiento normal del centro, pues implementar un programa así, que de alguna manera pues es un aporte más de trabajo, supongo que complicado, aunque igual ya en esta tercera temporada lo tenéis casi, vamos, lo lleváis estupendamente. Lo principal que nosotros intentamos siempre que desarrollamos un proyecto o un programa, que se introducirlo dentro de las actividades normales, que no suponga un trabajo extra y un esfuerzo extra, porque al final eso nos va quemando también alumnos y profesores,
cuando tú cargas mucho la mochila y no puedes llevarla, pues intentamos introducirlo, que sean actividades que se hacen en el aula. Aprovechamos en diversas asignaturas, oye, que tenemos el programa, y crear los contenidos y eso ya es un trabajo que se realiza en el aula. Entonces, en cuestiones de esfuerzo intentamos minimizarlos. Y luego es que tenemos una coordinadora, una jefa de estudios extraordinarias que se ponen a organizar horarios y al alumnado y lo hacen de maravilla. Con lo cual no es una pérdida de tiempo para ellos, sino que al revés les ayuda a trabajar también materias y se implementa dentro de los temas que están tratando. Sí, consideramos el programa de televisión como un recurso educativo más. Es como el que tiene una pizarra digital o el que tiene unos puzzles. Al final es un recurso que tienes para llevar a cabo en tus clases. Tú tienes en la lección que te toca del día hacer una entrevista, porque vienen así los contenidos en las áreas de lengua, por ejemplo, pues tú estás preparando la entrevista de forma real porque la vas a utilizar y la necesitas para el programa. Le está dando, digamos, un enfoque real a todo este proyecto. Y todo este proyecto y todo este trabajo pues trae este año una recompensa estupenda, y es estar nominados a un premio, y eso pues siempre reconforta. Sí, bueno, es una preselección de para premio, que la verdad es que es un grandísimo orgullo que nos hayan preseleccionado. No sabemos cómo va a terminar, si llevará premio o no, pero como digo, ya de por sí, como dice el presidente AMPA, el premio es hacer el programa, pero hombre, si aún así hay un reconocimiento a todo el trabajo realizado, estamos contentísimos y ya con esto nos estamos satisfechos. Bueno, pues esta temporada, esta tercera temporada comienza fenomenal con esa noticia, pero yo quiero irme al principio, y es ese momento, ese primer momento en que AMPA dice que tenemos esta idea. ¿Qué pasa en ese momento? Pues en ese momento no me lo voy a ni imaginar. Cuando nos propusieron la idea de hacer, oye, hacemos un programa de televisión que podemos hablar con Telecable, fue partido de ahí, de AMPA. Y era como, yo en mi mente empecé a imaginarme cómo podíamos gestionar un programa de televisión con una gran cantidad de alumnos y docentes, y me costó un poquillo al principio organizar mi mente para darlo como aplicable aquí al centro. Entonces fue muy novedoso, al principio, como digo, muchísimo miedo de decir, oye, pues cómo va a funcionar, cuánto tiempo vamos a tardar, va a suponer más esfuerzo. Fue, bueno, una temporada ahí al principio así de muchos nervios y mucha ilusión, pero la verdad es que fue una de las mejores decisiones que hemos tomado en este centro. Yo te iba a preguntar eso, Noelia, ahora que no nos oye nadie, ¿os arrepentís de decir ese sí? No, para nada. Me hubiera arrepentido de lo contrario, sabiendo la experiencia que tenemos ahora. No, así que estamos contentísimos. Bueno, por último, Noelia, yo creo que invitar a todos a que vean el programa, ¿no? Y que, bueno, que también tomen ideas, y la verdad es que es un gusto verlos a ellos, cómo se desenvuelven delante de la cámara. Pues sí, merece la pena. Os invito a todos a ver el programa Enséñame la Vida los miércoles a las 9, así que no lo perdáis. Me gusta Enséñame la Vida. Nos gusta Enséñame la Vida. Enséñame la Vida es mucho más que un programa de televisión. Es mucho más que un proyecto de innovación educativa. Es nuestro día a día. Es nuestro presente. Sin olvidar el pasado. Es nuestro futuro. Es una ventana abierta al Príncipe Felipe.